Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a hablar del tag de la amiga soltera con nuestra queridísima amiga Connie Welfo. Hola, salí de la pile. Escúchame, ¿de qué pile? ¿Qué pile saliste? La de Anto. Preséntate. Mi nombre es Connie Welfo y soy amiga de esta hermosa pareja. Ay. Esta voz de locutora me encanta poner. Sí, porque sí, la... sí, sí, sí. Cuando se prende el rec o estás en la radio te pones. Me pongo así en modo. Se pone cachorra. Sí, sí, se pone cachorra. Queremos saber cuándo saliste del closet. Salí del closet hace 5 años. ¿Y cómo fue? Oh, fue jodido. Pero no, sí, fue. ¿Por qué? Fue un temita. Después de muchas relaciones fallidas con hombres, dije, bueno, voy a estar con chicas. Y cuando empecé a estar con chicas, me empezó a gustar. Y fue un tema mi vieja, mis amigas, porque estaba en un círculo muy cerrado. Y nada, salí directamente. Me puse lo que había ahí en el closet y salí. Y salí con un noviazgo, convivencia, salí con todo. A lo Valentina, tipo de efecto de depilación, como le dice ella. Salí con todo, pero nada, re contenta. Y hubo un antes y un después de cómo vivo ahora. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos ya de chiquita sentías algo, te pasaba algo o nada que ver? ¿A qué edad, ponele, te empezaste a dar cuenta y decías, ah, tipo a los 15 años 15. Me empezó a gustar como una amiga, ponele. La amiga que está todo el tiempo con vos. La amiga que está todo el tiempo conmigo. Que está acá. ¡Te lo está confesando acá! ¡Era ella! ¡Era ella de bueno! ¡Era ella! Mentira, nada. Era una amiga de las vacaciones, que tiene nombre y apellido, que fue una relación muy larga. Bueno, lo resumo, un noviazgo de verano, fue un noviazgo, era muy amiga mía y me di cuenta que me pasaba algo más, 15 años, y salí del closet a los 22, 21, 22. Tenemos a otra amiga acá que no vamos a decir el nombre, que no quiere salir en el video, así que... Y tampoco del closet, así que está en la 2. Está en la 2. Está fellado ahí todo. Está todo fellado. Fellado. Yo quiero saber una cosa muy importante. ¿Qué es para vos el ambiente en Argentina? ¿De qué se trata? ¿Tenés que salir? ¿Cómo haces para encarar una chica? No, todavía no encarar una chica. No, porque la Coqui tiene sus técnicas de seducción que hoy la voy a develar. Dale, sí. Sí. ¿Cómo hace Coqui en Argentina, como nos preguntan tanto la gente? ¿Cómo haces para ir a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Vas a una fiesta? Contanos. ¿Cómo levantas minas? ¿Qué haces? ¿Salís? Yo salgo mucho, sí, sí, soy una chica que sale, pero no salgo a lugares gays. Primer tip total, que todas las minas que conocí fueron todas en ambientes heterosexuales. Importante. Y no necesito ir a un boliche gay, pero bueno, viene de la mano también del entorno, tipo, no tengo muchas amigas gays. Sí, soy de las que necesita amigas gays, claramente. Porque yo tengo dos amigas gays que son novias, así que imagínate que el futuro mío es como que nulo. Es nulo directamente. Pero bueno, la verdad que no necesito salir a boliches gays, pero lo que tienes es que si estás un poco en la movida, deberías ir, estando soltera, como claramente. Y si no, bajarte alguna aplicación, que no vamos a decir los nombres, pero bueno, son aplicaciones que hacen que conozcas chicas que viven cerca de tu barrio. Y si no, como yo que puse 180 kilómetros, estoy conociendo una de Bahía Blanca. 8 horas de viaje, pero bueno. Así estamos, también uno cuando está soltera no tiene mucho parámetro. No tiene límite de radio. No, claro. Uno amplía el GPS. Primero para... Bueno, Sofía tenía el GPS, claro, bien amplio, vale, cuando yo historia, la conocí. Cuando yo estaba soltera, me iba a lo de Coqui, que vivía en Palermo, para poder agarrar más el radio de... Porque teóricamente en Palermo había más tortas que en zona norte. Claro. Teóricamente. Teóricamente. Yo vivía en colegiales, así que... Pero hoy agarró colegiales, claro, porque agarró, ahí. Agarró. Es casi agarró. Palermo, sí, estaba viviendo en ese momento. Fue por eso que la vi. Claro. Una noche que estaba con Coqui. En Palermo. Así estábamos, con el 4G y todo. Yo la he visto más de una noche gay, les quiero aclarar. Se hace la que sale a lugares hetero, pero tiene más fiesta gay que la mierda. Tiene más también. Noche que la luna, la Coqui, sí. Entonces, si están caminando una noche por un boliche gay y la ven a la Coqui, no se sorprendan. Porque eso también es malo. Claro. Saludenla, sí, y dígale que quieres ser su amiga. Obvio que voy. La última fiesta gay que fui con ustedes dos, que me acompañaron muy amablemente. ¿Qué pasó? Conté un poco qué pasó. Me encantaría decirles que vos, cuando tenés dos amigas gays que no te hacen la gamba nunca, cuando te hacen la gamba, tienen muchos requisitos. ¿Dónde la fiesta? Si es cerca, si es lejos, si pasamos sin colas, con cola, si tenemos que ir temprano, tenemos que ir tarde, ¿qué nos ponemos? Hay como tú una logística. ¿Me estás queriendo decir algo a mí? No. ¿O a mí? Por ¿a mí? Favor, no. Vos callate que siempre te chicas, por favor, usted nunca les daría nada. Nos pero ha dejado. Nos... Primero, la primera noche que yo la conocí a la Coqui, quiero contarles que Sofía... Fue una fiesta gay. O sea, sí, nada de hétero. Me echa mucho quedando de esto, boluda. Sí, fue una fiesta gay. Y la Coqui me vendió por tragos. Sí. Quiero decirles a todos que la Coqui dijo... Conta. La verdad que sí.
viste que carne fresca en el ambiente, como que todas se tiran encima. Y lo primero que hice fue le dije, vení Valentina, porque se puso un vestido que le quedaba hermoso, tipo estaba tallada a mano y estaban todas las chicas como locas. Entonces le digo, escúchame, vení porque justo vine floja de efectivo, no pasé por el cajero. Es un favor. Y ella, viste, entró como un caballo, me dijo, dale, voy. Y empecé, le tenés que dar un beso. Y ella me decía, ¿cómo que un beso? Sí, le tenés que dar un beso a la chica para que nos dé un trago. Bueno, y así habremos sacado 26 tragos. Habíamos perdido la cuenta. Valentina, así como la ve con esta imagen. Yo decía, estaba dando tragos, estaba así con la mano. Chicas, tomen tragos que voy a buscar más. Yo decía, pero para que en un momento como que le he buscado el sabor. Y nada, también me pasa que cuando salgo con ellas, debo confesar humildemente que todas las minas están atrás de ellas dos, ¿entendés? No. Yo soy como la que dicen, pero para, te presenté a la Coqui. Ay, se hace el patito. De verdad, boluda, y salgo y es tipo, che, vení que te presento a la Coqui. Coqui va, hola chica, ¿cómo andas? Y ahí me hacen el entre. Y la verdad que les debo agradecer mucho porque las redes sociales fueron un gran descubrimiento en mi vida. Gracias a Instagram. Contale a la gente un poco, ¿qué haces vos? Soy coordinadora de medios en una agencia de publicidad. Hago todo lo que es relacionado a branding de marcas, posicionamiento. Bueno, hoy arrancó a manejarnos las redes a nosotras. Así que bueno, me estoy presentando también que las voy a manejar a ellas en lo que es visual para el afuera. Pero nada, hay que hablar, hay que... Ya está cerrado. Me dieron una galletita Oreo bañada. Ya saben que la Coqui entrega. Ya está, ya cerré, firmé, hice todo. Firmó con una Oreo bañada de chocolate. Y así. No una sale barata la Coqui. Una Oreo y ya está. Es tuya. Estamos transando porque el viernes había una fiesta y les dije, che, quiero que vengan. Esto del tiempo aflojar es como... Una pareja. Una pareja es esto, tener amigas gays y una estar soltera. Bueno, pero me acompañás acá. No, ahí no. Sí. Bueno, me acompañás nosotros allá. Nosotros te dijimos, si arrancás a manejar las redes, el viernes te acompañamos. Y bueno, y fue así. Y una Oreo. Bueno, y una Oreo. Y la Oreo valía de chocolate. Bueno, Coqui. Sí. Para todas nuestras fans que nos preguntan... Las amo, las fans de ustedes. Queremos saber tus técnicas de seducción. Queremos saber tus técnicas de seducción a la hora de ligar, levantarte, encararte a una mujer. Mis técnicas de seducción. Sí, conocemos. Dijiste que ibas a dar. Son buenas, sí, voy a dar. Ahora no, tengo algo muy importante: ser auténtica. Ser auténtica, ser fiel a lo que es una misma. Y la verdad que lo que me hace diferenciar. Guarda la copa de vino, Agustina. ¿Qué haces, zorro? Zorro, ¿qué haces? Cuidá la copa, cuidá la copa. Se quiere subir ahí arriba con vos. Okay. Guarda las copas, a usted le veo muy poca vida todo eso, ¿eh? No, me acaban de poner un bozal legal. Bueno, ser auténtica. Ser fiel. Ser fiel a lo que es una misma. El humor es algo que me caracteriza en general. Como mi diferencial es el humor. Paréntesis. Alta stand-upista. Quiero sí, que lo sepan. Tremenda. El humor es como lo más fuerte que tengo. La verdad que es esa. Y es lo que más segura me pone frente a una mujer que estoy conociendo. Como el chiste. Y soy muy detallista. Que el detalle suma 20.000 puntos. Y soy atenta. Me gusta la charla. Te chateo. Me preocupo por tu vida. Tipo, te leo en esas cositas que me decís. Che, mira, me falta esto. Y te caigo con eso porque me acordé que me lo dijiste. Tengo como un par de cosas así que suman bastante. Soy graciosa. Soy graciosa. No te vas a aburrir conmigo. Cagar de risa te vas a cagar de risa. Carchar no sabemos, pero cagar de risa te vas a cagar de risa. No digas eso, boluda. Eso es importante también. Es APT, mi amor. No por la palabra garchar, boluda, porque no está bueno que diga que no garcha. No, sí, chica, sí, tengo todo. Te hago el salto del tigre, le meto una onda. Yo le meto una onda, pero te reí, viste, como que es una mezcla de todo. Sí, esas son como mis pros, por así decirlo. Pregunta de una fan. La que quieras, me la banco. ¿En qué cambió Sofía cuando empezó a salir con Valentina? Ay, Dios. ¿Qué siempre hacen esas preguntas? Sofía, quiero que sepan que tiene mucho levante, igual que Valentina. Son chicas que cuando Sofía estaba soltera, tenía mucho levante, a un grado 1000, ¿entendés? Yo estaba de novia, estaba, me quiero morir esta. Y yo le decía, déjame ver un poquito el Tinder. Ta, 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 así yo. Como loca. No, Sofía cambió para bien, claramente. Auténtica. Es una buena. No, bueno, Sofía cambió muy para bien. ¿Por qué? Porque estaba como que le gustaba mucho Valentín, estaba en un proceso que estaba soltera, saliendo de una relación fugaz que estuvo con una chica. ¡Mira los perros! ¡Mira el perro! Porque la verdad que la soltería es como que yo la estoy disfrutando un poco, pero es complicada. Y ¿te cuesta estar sola? Me cuesta un poco estar sola, claramente. Pero pues estoy hace bastante sola. Yo corté mi última relación hace 2 años, ya como que cumplí la cuota. ¿Ya dos? Ya
dos años, wow, que es justo lo que cumplen ellas, como que estaba todo relacionado. Y la verdad que siempre, estando con alguien, como que su mejor potencial es cuando está con alguien también. Alguien como Valentina, ¿no? Claramente. Ahí va. Porque en el proceso cuando gustaba de Valentina, lo que tenía es que te daba mucha ternura, porque era, che, me escribes, como esto que estás pendiente de una chica que te gusta, que es re lindo cuando sentís eso, que estás atrás tipo, bueno, mira, estamos censuradas. No, que decís, bueno, mira, che, me gusta esto, me gusta lo otro. Ese proceso cuando conoces a alguien es re lindo, porque conoces a alguien desde un lado que no tiene una imagen tuya, no tiene un pensamiento negativo sobre vos. O sea, empieza a armar la imagen por lo que vos le vas mostrando. Como que eso estaba buenísimo. Finalmente, ¿quién terminó dando todos los primeros pasos una vez que enganchó? No lo puedo creer eso, porque Sofía era la que marcaba, che, le escribí, yo, vamos, Sofía, vamos, que Valentina contesta. Nada. No, no debe te tener señales. El día que salimos todas juntas y dio los picos por los trozos y todo, yo te decía, no, no, viene no para... está conmigo, viene está a salir. Conmigo, nada, quiere salir a cagarse de risa. Más, quiere divertirse. Y nada, vos que somos amigas, le decía. Ella decía, somos amigas, y vos, ¿qué le decías? Cuando yo estaba, cuando estuve con ella, cuando salí con ustedes. Que estaba re con vos. No, yo decía, no, nena, yo le decía, boluda, está hasta las manos con vos. Aparte, cuando cayó Valentina, imagínate, hasta yo le quería entrar y a ti. ¡Ay, Valentina! Decía, vamos. Yo decía, Sofía, al fin, una como la gente. Valentina claramente era una bomba, fuimos al boliche y yo a Valentina decía, bueno, sos una diosa, sos un cachetazo de la fealdad. Le decíamos todos los piropos, vidas y por haber a Valentina. Mi amiga quería tirarse encima. Claro, era medio raro, me decía, pero ¿qué onda la coqui? Yo estaba como loca, estaba, vamos, Valentina. ¡Está rubia! ¡Está rubia! Decía yo. Sí. No, fue como que ahí no se separaron más. No, nunca más. Yo nunca volví más. Nunca más. Fue re lindo vivirlo y estar como desde el lado de Sofi a pleno y cuando la conocí a Valentina. Y que yo te empecé a contar a vos lo enganchada que estaba, ¿te acuerdas? Claro, y Valentina. Termino yo más enganchada con Sofía que Sofía conmigo al principio, pues, claro. ¿Te acordás? Sí. Que me hacía algunas cosas rarísimas. Es que Sofía estaba como medio, venía de una otra relación, como que veía que vos estabas capaz más, era tipo una heterocuriosa, por así decirlo. Mirá que heterocuriosa. La verdad que la torta sufre con la heterocuriosa, la verdad tiene eso. Como bueno, que... eso, ¿qué pensás de las heterocuriosas? Que son malas. Son malas. Te hacen sufrir. Sí. No, no es que te hacen sufrir, pero como no saben, al no saber, como que... Exploran, no es que juegan, están explorando. Están explorando, o sea, y vos capaz estás con tus sentimientos a flor de piel y ella es tipo, no, pará. No saqué la comida que no me quedo a comer. Y vos tipo, no. Cociné un montón. Mira, me cagaste todo. Como que te cortan menos 10 y una tiene que saber que está como desde un lado muy bueno y listo, ¿no? Involucrarse hasta que ves que la otra persona te deja entrar un poco en su entorno, que también es difícil estar del lado heterocuriosa porque total. Yo estuve, ella estuvo. Como que sabemos más o menos qué se siente. No es recomendable para la salud estar con una heterocuriosa. Consejos, la Coqui. ¿Serie favorita? The Killing. ¿Qué moda les gustaría usar? ¿De los 60, 80, onda retro vintage o la de ahora? Retro vintage me gusta, A mí también me gusta. Retro vintage me gusta, sí. Me gusta mucho la onda tipo vestida de deporte, toda Adidas, de color. Me gusta lo... Tipo Missy Elliott. Tipo Missy Elliott, versión 90. Versión cuando 90. Missy Elliott era tipo más naive. Ok, ¿ropa deportiva, onda despojada o ropa entallada? Ropa entallada. 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 ¿Europa o Estados Unidos? Europa, claramente. Bueno, yo por Estados Unidos tengo un amor muy especial. Y bueno, ella vive un montón de años. Muchos años. ¿Qué sentiste la primera vez que te enamoraste de una mujer? La primera vez que me enamoré de una mujer fue la sensación más hermosa del planeta. Como que yo puedo decir, de ese amor, creo que es lo que me enseñó a cómo me manejé con todos mis amores. Un amor súper intenso, como que no me importaba nada, no medía las consecuencias. Iba con el corazón así abierto, corriendo por Libertador hasta Victoria, más o menos, porque vivía en Victoria, ¿no? Claramente. Mi primer amor es el más verdadero que tuve en toda mi vida. Darle un consejo a la gente joven, a chicas o chicos que ven el canal, tienen este miedo, esta inseguridad con el tema de salir del closet. ¿Qué les dirías? Mira, yo les digo que, como no doy consejos y hablo de mi experiencia, yo siento que viví mucho tiempo siendo una persona que no era. Y es algo que no me perdono porque el tiempo no se recupera. Tipo, el tiempo pasa y vos decís, ay, me encantaría, no, bueno, ya está, ya pasó. Yo decía, tendría que haber hecho... No, ya está, no tendría, no hables del pasado porque ya no hay un tendría. Y es como que eso es lo que capaz no me perdono, pero lo que sí valoro mucho es haber hecho el cambio radical de mi entorno, sepa que mi sexualidad y me apoye y mis amigas me rebanquen, mi vieja, mi familia, son lo máximo del mundo. Y soy la misma, pero claramente con otra elección sexual. No es tan terrible. No cambia nada. No cambia nada. Lo que haces en la y cama. Yo estaba en círculos súper cerrados, súper elitistas, por así decirlo, como que no, mira, no queda bien. Yo era de las que bardeaba a la gente gay, tipo la cara dura que era, viste, el insegura que te sentís reflejada. Obvio. Ay, mirala esa torta, decía yo. Y yo después me la quedaba mirando así, ¿qué la está mirando? Ay, no, esa torta horrible. Y después le decía, sí, después.
Yo también era bastante así. Yo bardeaba las tortas yo también. Pero boluda, pero es porque una se siente medio como reflejada y como que no se lo perdona, ¿entendés? Sí, sí. No, no perdonás que el otro pueda ser libre y vos no. Y vos eso, boluda. Sin saberlo. Es envidia pura. Yo las veía y decía, ay, boluda, yo no puedo creer que estén de la mano así en la calle. Total, total. Y después decía, ay, que me encantaría estar en ese lugar. Y uno también, cuando ve a alguien que está tan desprejuiciado, le agarra un poco de envidia. Pues decís, ¿por qué yo no puedo estar igual? Y lo más fácil que le sale a uno que es criticar, bardear. Porque es lo más fácil, lo que tenés más a mano. Y es como la envidia de decir, che, mira, esa persona está haciendo algo que yo no puedo hacer. Fui de esas y es como que yo, la verdad, no quiero que me vuelva a pasar. Y si vos estás mirando este video y te puede llegar a pasar algo parecido, o que tenés una duda, también hace que vos puedas ser vos mismo en todo sentido. Digas, che, mira, no quiero tener más envidia, quiero ser yo misma. Quiero que la gente me quiera por lo que soy, no por lo que me gusta vender. Porque todo el mundo tiene una pantalla o tiene algo porque todo el mundo quiere pertenecer a algo. Y la verdad es esa, es, mira, correte un poco del pertenecer y empezá a poner en lugar de, che, mira, es mi vida y la quiero vivir yo. No quiero pertenecer a un tal grupo que no van a quererme porque soy gay. Sí, exacto. Porque si no te quieren por quien sos, ya está. Tipo, no, claramente, yo perdí amigas cuando tomé esta elección sexual. Claramente no eran mis amigas. Eso fue lo que yo también me di cuenta. Pero para esta vida que me daba a mí como amiga. Claro, nada, absolutamente nada. Tipo, salía 2 veces por semana a la noche porque había una fiesta, un cumpleaños. No me sirve esa amistad. No. Mis amigas de siempre, las que están a pie del cañón, que ellas conocen a mis amigas. Hechu, Hechu, India. Las alemán. Las alemán las queremos, a la banda. Con un montón, las adoro y ellas me quieren así como si me van a querer siempre. Oh. Pero ni me lo discutieron. Fue tipo, bueno, Coqui, perfecto, listo, ya está, relájate. Tranquila. Y yo estaba tipo justificándome, chicas, miren que no me gusta ninguna de ustedes. Tipo, uno se discrimina más de lo que te discriminan los otros. Ni hablar. O sea que los fantasmas son mucho peor siempre en la cabeza. Mal. Cuando los pasas a la realidad era tipo, ¿era esto? Recuerden, no pueden vivir su vida siendo lo que creen que el otro espera que ustedes sean. No. Bueno, amiga, gracias por estar. Ay, de nada. Además, también tiene... Chicas, la pasé bomba. Ay, gracias. No. Yo te digo que quiero, era la primera que quería estar en Cómo Salir del Closet. Tuve que hacer un casting para estar acá, chicas. Sí. No fue fácil para mí llegar. Así que nada, gracias a todas. Agréguenme al Instagram. Se me enganchó el pelo de la coca. Arroba Connie Wolf. Si les gustó este video, pónganle denle like. Suscríbanse al canal acá abajo. Prendan la campanita para llegar las notificaciones. Suscríbanse al canal. Todos tenemos un closet de cuál salir, ¿no? Todos tenemos un closet de cuál salir, ¿no? Le falta el nuevo. ¡No! Un, dos, tres, de vuelta. Un, dos, tres. Todos tenemos un closet de cuál salir. ¿Para qué tengo la pena? Un, dos, tres.